Es Sebastián Tirado uno de los pocos ejemplos de personaje defensor de las causas perdidas. Empresario atípico, demuestra cada día que el dinero no es lo más importante, sino el proyecto que tenga por delante a realizar. Tras su experiencia de Crónica de Chipiona, ahora ha emprendido una nueva etapa con la edición de publicaciones periódicas. Se ha estrenado con el reto importante de la figura de Rocío Jurado y las primeras impresiones son inmejorables. En esta entrevista se habla de todo ello y de sus orígenes de los que nunca ha renunciado. Sebastián Tirado, bienvenido a la hora de Juan Mellado. Juan Mellado. Gracias por acogerme en tu programa. Sebastián Tirado es en estos días actualidad por la edición de una, como lo llamo, revista-libro en torno al personaje y a la figura de Rocío Jurado. Tema del que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista, pero vamos a dejar un poco más adelante. ¿Qué te parece? Muy bien, estupendo. Sebastián Tirado es una persona que, como se puede decir, hecha a sí misma, y que viene de unos orígenes auténticamente chipioneros. No sé si llegó usted a nacer en la misma calle del Castillo o ha desarrollado gran parte de su vida en torno a la calle del Castillo. Bueno, yo aprendí a andar en la calle del Castillo. Yo nací en la barriada Camacho Baño, donde fueron mis inicios y mis primeros contactos, de donde guardo gratos recuerdos a pesar de la precariedad y el poco poder adquisitivo de la época, pero mi vida y mis conocimientos se citan más en la calle del Castillo que en Camacho Baño, donde tengo algunos grandes amigos. Familia bastante conocida en Chipiona por sus ocupaciones comerciales. En cualquier caso, sois dos hermanos, como los apóstoles. Sí, mitad y mitad. Mitad y mitad, ¿no? Sí. Aunque no seis de uno y seis de otro, sino que vamos intercalados, seis varones y seis hembras, y todos con descendencia. O sea que la saga no se va... No se pierde, afortunadamente. No se pierde. Y además, todos y cada uno de vosotros, con sus ocupaciones y su vida bastante normalizada. Sí, afortunadamente, de lo cual me siento muy orgulloso. La única espinita que tengo es que hay dos hermanas mías que están en Bélgica, y que ya difícilmente se van a poder venir a Chipiona porque tienen descendencia, tienen sus hijos, sus nietos y su vida ya establecida en Bélgica. Pero bueno, vienen todos los años y cada vez que pueden se acercan por esta su localidad. Que por cierto están en Bélgica hace lo menos 40 años, ¿no? Sí, muchísimo tiempo. Mi hermana Teresa, que es la mayor de la saga, pues lleva ya cerca de 50 años en Bélgica, se fue muy, muy niña. Cuando jugaba usted al balón en las canteras, o se bañaba en el muellecito, o bajo los palos del Hotel Castillo, ¿pensaba usted que iba a editar un día una revista, y sobre todo del personaje de Rocío Jurado? No, ni muchísimo menos. En aquellos tiempos solo se pensaba en jugar. Y un asunto que yo siempre he llevado y es mi afán por estudiar y por conocer. Yo me bebía los libros, los tebeos y todo lo que caía en mis manos era apetecible y por supuesto yo me cuento entre los muchos amigos y entonces con mi amigo Manolo García pues hacíamos nuestro concursos de sapiencia. ¿De sapiencia? Sí, porque había un concurso en la tele que se llamaba Sexta y Punto, al que queríamos ir, y nosotros hacíamos algún que otro deporte, pero también estudiábamos porque había que responder a muchas preguntas y teníamos un afán de estudio bastante para la época y el poco poder adquisitivo bastante considerable. Sí. Era muy famoso lo que los chiquillos, los amigos, llamamos la flota de los carrillos, que salían a vender, que incluso ha sido parodiada en un momento dado en los carnavales con bastante cariño por la persona que lo parodió. ¿Le creó ahí a usted ese instinto comercial que tiene? No, a mí no me paro nada. Yo tengo en mi haber el haber vendido muchísimas cosas.
justamente enfrente del Picoco hay una resbaladilla, como decimos nosotros, y allí he vendido yo muchas pipas y muchos cartuchos de pipa Claro. Saima y de Heiter y compañía. Y yo llevaba mi carro con mucho orgullo porque había que meter algún dinero en casa, éramos muchos y había que poner un puchero muy grande. Y afortunadamente todos los días había almuerzo y cena, y desayuno, un gran bigote de café con leche. Entonces había que aportar a la familia, yo vendía fruta. Donde hoy tiene José Luis el fotógrafo el estudio, ahí delante he tenido yo un carro de fruta bien nutrido, y, en fin, después castaña y de todo. Y es bonito vender, es bonito, y mi padre me enseñó muy bien. Yo estoy muy orgulloso de esta cátedra que me inculcó mi padre. Como buen español tuvo que hacer usted la mili en Infantería Marina, creo. Sí, Infantería Marina, 18 meses. Un palo, Sí, estuve en Cartagena. Yo quería venirme para San Fernando, Rota, ¿no? y topé con un sargento que decía que o era cabo o me mandaba al Ferrol. Y yo decía, yo no quiero ser cabo, yo quiero ser normalito. Y me dice, o cabo o Ferrol. Y digo, no, no, yo cabo. Y fui cabo y estuve. Pero las guardias que hice yo las hice yo, no las hizo el capitán ni nadie, las hice yo. Eso de que hice, yo no hice ni una guardia, no, las mías las hice yo, no las hizo nadie. Pero bien, estuve mis 18 meses de mili y serví a la patria como español de la época. El tiempo de servicio militar, en muchas ocasiones, muchos personajes lo tienen como un tiempo perdido. En el caso de Sebastián, ¿fue un tiempo perdido, un tiempo ganado, un tiempo en el limbo? No, mira, el servicio militar a mí me enseñó dos cosas. Primero, que los amigos, cuando se hacen con cariño, y estos son para siempre, tengo dos buenos amigos de mi periodo en el servicio militar, la disciplina y el saber que en el subconsciente sabía que España tenía un ejército y que difícilmente podría venir cualquier otro, verla pelando, a darnos qué hacer a nosotros. Entonces, pues bien, yo el servicio militar para mí se me hizo larguísimo y me coartó o me limitó lo que yo tenía ya un poquito encarrilado como era el trabajo. Yo estaba trabajando con Antonio López Cárdenas en un barco, en el Anita, y me tuve que ir a la mili y me fui. Y a la vuelta pues me reincorporé, pero ya no era igual. ¿En qué año hizo usted la mili? En el año 81, a mí me cogieron los mundiales de fútbol Bueno, fue en el haciendo. 82. ¿Le cogió usted el golpe? Por poco, pero estuve porque yo me tenía que incorporar en julio y el golpe fue el 23 de febrero. Pero yo estaba ya en puerta, o sea que yo iba. Si se lía, si se arma. Sí, lo hubiese tocado. Bueno, una curiosidad, ¿dónde y cómo conoce usted a su esposa? Pues en uno de mis quehaceres raros. Raro, ¿no? Le habrá muchas ocupaciones. Sí. Porque nosotros, junto con Julio Masi y mi hermano Ezequiel, cogimos el aparcamiento de la Cooperativa Católico Agrícola, y mi mujer vino con el carnet de conducir recién estrenado y un coche que venía de Sevilla a Chipiona, o sea, tenía 100 kilómetros. Y metió el coche en el garaje porque había que cuidarlo. Y allí nos conocimos. Curioso. Ella me dice, lo tenemos como anécdota, porque en una de esas veces que fue a pasear un perrito que tenía, me dice, ¿a dónde va tan guapo? Y digo, a salir contigo. Y desde entonces ya Entonces, cayó en el saco. ¿no? y tres hijos. Sí, tres maravillas. Tengo mi niña, que es Carmen, mi Aníbal, que es conocido por lo excepcional de su nombre y lo simpático y lo amable que es. Y mi Sebastián, que a pesar de que es un bicho, lo queremos mucho. Es el más chico, está más mimadillo. Tuvo usted especial relevancia por su trabajo en la cooperativa de pescadores. ¿Nos puede reseñar un poco cómo fue ese trabajo? Porque yo recuerdo que fue bastante extenso y con mucha historia por delante. Bueno, en el año 85, la cooperativa de pescadores de Chipiona ya tenía un volumen considerable de socios y de venta y de captura y necesitaban personal. Yo tenía un barco, y entonces pues se convocan una convocatoria para una plaza. Nos presentamos cinco y yo quedé tercero. Pero se dio la circunstancia de que el primero, que fue Juan Antonio Salazar Reyes,
el hijo del de las canteras, pues estaba en la mili y no se podía incorporar. Entonces el segundo, que fue Enrique Oliva Valle, el hijo de Antonio Carrero, pues ocupó el puesto de ese, pero no era suficiente. Entonces me incorporé yo también a petición de Cárdenas y de, creo que era Ramón Balbuena, no estoy seguro quién era en esos momentos así, y nos incorporamos dos. Estuvimos trabajando un año, pusimos en orden muchísimas cosas porque había muchas cosas que poner en orden. Se pusieron en orden, confeccionamos un plan de trabajo de cara al futuro, las estadísticas y todo lo que había que hacer, porque no había prácticamente nada más que se dedicaba a vender y pagar, ¿eh? Y entonces nosotros desde la oficina pues preparamos un proyecto de futuro y de organigrama general de todo lo que queríamos o lo que quería el sector, porque nosotros éramos unos mandados y estábamos en la oficina para trabajar. Y cuando vino Juan Antonio, como aquello ya estaba programado y habíamos dado la talla, pues lo que hizo fue incorporarse y seguimos los tres trabajando junto a Antonio López Cárdenas, que era el subastador. Después, pues, en otras elecciones yo me presenté para distintos cargos, salí elegido porque la gente valoraron en aquella fecha mi trabajo y mis conocimientos y estuve 11 años allí. Conseguimos los primeros arrecifes artificiales para Chipiona, que fueron tres. Yo era secretario, Juan Antonio Salazar presidente, y hicimos un trabajo, además de bonito, fructífero, porque fruto de ello es que hoy todavía hay pesca. Y al final, ¿por qué empieza usted a dedicarse ya a otra cosa? Deja el tema de la... Por dos razones. Uno se casa, adquiere una hipoteca, adquiere unos hijos y adquiere una serie de responsabilidades que no eran cubiertas económicamente con el sueldo que tenía. Entonces había que hacer otras cosas para poder llevar dinero a casa. Y vista de que esos otros quehaceres no consolidaban económicamente, pues solicité un incremento de sueldo que me fue denegado. Y entonces pues digo, bueno, señores, ahí os quedáis, y me fui. Con viento fresco, eso de Sí, vamos a decir. pero bueno, son etapas de la vida. Esa etapa fue muy bonita, muy fructífera. Allí tengo grandes amigos y algún que otro que no está muy contento. Pero bueno, de todo tiene que haber Es en la lo que viña del pasa, Señor. esto y eso, ¿verdad? Haciendo un inciso entre sus ocupaciones, hay un apartado de su juventud, aunque todavía son jóvenes, que es en torno al año 83 la creación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Pachar. ¿Cómo fue la idea de crear esa asociación? ¿Con quiénes? ¿Qué actividades tuvo? Bueno, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Pachá fue anterior, fue antes de irme a la mili. Y dentro de las inquietudes que teníamos los jóvenes y que no había prácticamente en Chipiona donde reunirnos y cosas de estas, solo había las fiestas de Navidad que se hacía, cada uno alquilaba su casita y demás y hacía su propia fiesta, pero no había actividades culturales, por lo menos no llenaban todo lo que a nosotros nos parecía que tenían que llenar. Y entonces nos juntamos unos pocos, Pedro Lorenzo, Agustín Caraballo, una serie de gente que además de ser amigos, pues teníamos unas inquietudes y unas cositas, y hicimos bastantes cosas, reuniones, planteamos ciertas charlas, coloquios que dieron, fueron los cimientos de lo que fueron después otras asociaciones. Y no nos fijamos porque todo no viene del azar. Hubo en Chipiona otra asociación de mucho arraigo, que era el Club Ayerontis, que estaba en el salón parroquial, pero era un poquito más elitista y demás. No voy a decir dinero ni clase social, pero estaba muy encerrado en sí mismo y nosotros hicimos otra cosa un poquito más amplia. Y yo estoy muy contento de aquello. Esta elección llegó a tener una sede en la calle de Cemento. Sí. Bueno, tuvo varias sedes, pero esa fue notoria, porque allí íbamos, hacíamos fiestas y cosas y nos lo pasamos bien. La juventud necesita muy poco. Y por supuesto, como yo digo siempre, no todo va a ser alcohol y otro asunto, ¿no? Lo pasamos muy bien. Y lo principal de todo
era nuestro afán de darnos a conocer y de solicitar de los estamentos públicos que todo no depende de ponerse la medallita o arreglar una calle o tal, sino que había otras necesidades en el pueblo, además de arreglar las calles, que eran muy necesarios y todo lo demás, pero también había que crear un poco de cultura, de cine, de charlas y de dar a conocer la conciencia cultural. Siempre ha estado patente en Chipiona. Por cierto, que uno de los desafíos más grandes al poder establecido fue la organización de una charla coloquio en el salón parroquial en el que intervinieron los diferentes, llamémosle, líderes políticos que se presentaban a las elecciones, y alguna gente no le sentó demasiado bien eso. Bueno, pero yo siempre he abierto brechas en cosas raras de esas y siempre he considerado que tanto en política como en otros menesteres todo el mundo tiene algo que decir y todos tenemos mucho que aprender. Entonces a mí me da igual que fueran de izquierda, de derecha o de centro, todos tenían su espacio y aquello, aunque hubo gente a los que no le gustó, pero a la gran mayoría fue un debate general donde todo el mundo expuso sus ideas y estuvo bastante bien. Lo que pasa es que como en todo había que romper una lanza y nosotros en nuestra ignorancia, porque prácticamente éramos ignorantes en todo, pues hicimos un pequeño parche ahí y como yo digo, para los anales queda. Quizá eso fue un anticipo de lo que años más adelante hizo usted, que fue meterse en política. Bueno, mi paso por la política ha sido fugaz, en un segundo plano y quizás no valorado. Pero bueno, esas son cosas que. ¿Por qué eligió usted el PEA? Bueno, porque el PC no colmó mis inquietudes. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues yo estuve en las juventudes del Partido Comunista. Y pusimos una caseta en el Pinar, la primera caseta que pusimos en el Pinar. Tengo esto. Y yo veía que trabajábamos mucho y había poco fruto y poco apoyo de muchos sitios. Pero a nivel local estábamos muy bien. Alfonsi era la presidenta del PC aquí, Manolo Hernández Relojero, y había un ambiente político de izquierda que a mí me parecía bueno. Pero de buenas a primeras vemos o observo que en las altas esferas, Geraldo Iglesias, Santiago Carrillo y compañía, se pegan puñaladas traperas por alcanzar el poder sin consultar con las bases y sin contar con nosotros para nada. A mí me siento eso muy mal porque si tú te precias de ser democrático y de aceptar a las bases, ¿por qué no consulte y tal? Entonces pedí el cese o la dimisión o llámese como sea La baja. y me fui. Estuve 2 o 3 años sin filiación política de ningún tipo y mi amigo Julio Lorenzo Mellado, el Masi, me habló del PA, me acerqué, hablé con esa gente, me parecieron gente honesta y con un objetivo digno y estuve bastantes años. He ido 7 veces en comicios electorales, En listas. desde el número 7 hasta el número 3. Y no he sido nunca concejal, pero he trabajado pegando carteles y aportando ideas y sugerencias a los distintos Equipos de equipos de nuestro partido. Y al final, pues por no pagar 3 € de cuota, me mandaron una carta diciendo que no pertenecía, que quedaba como simpatizante. Y así voy a pertenecer al PA mientras viva, como un simpatizante, igual que puedo ser del PSOE, del PP o de Esquerra Republicana de Valladolid. qué curioso. También, aparte de, bueno, la política siempre es recuperable, pero aquí todo personaje que se entrevista a la hora de Juan Mellado y se le pregunta sobre si va a volver a la política, todos dicen que no, todos dicen que no. Bueno, a mí la experiencia y los años ya me dicen que no puedo decir de esta agua no beberé, pero sí que estoy decepcionado, porque desgraciadamente Chipiona no es de los pueblos que pueden enorgullecerse de tener grandes líderes políticos. Hay personas que se dedican a la política y algunos de ellos, pasados y algunos presentes, se creen que van a estar siempre
y eso no es bueno. La política es un tránsito. Como la misma vida. Sebastián, aparte de todas las ocupaciones que hemos hablado, el mundo de la hostelería no le ha sido ajeno, con bares en diferentes sitios, que al final siempre usted ha ido dejando. ¿Qué ocurre? Bueno, yo no he dejado, me han obligado. Mira, en Rota tuvimos, fue mis inicios en la hostelería, y el desconocimiento de ese campo me ocasionó un grave déficit económico. Y entonces tuve que dejarlo. Pero la idea era buena, dado que el siguiente en regir los designios de ese bar está ganando dinero. Luego no era mala la idea, lo malo fue la gestión. Y los que, cuando alguien no gestiona bien y encima se rodea de los 40 de Alibaba, pues entonces termina mal. Y yo terminé mal. Me vine a Chipiona, monté otro negocio de hostelería pensando en que estaba en un sitio idóneo, pero no reunía condiciones, no sé si el local o el que lo regía, y también tuve que dejarlo. Y ahora pues estoy embarcado en otro proyecto de hostelería que pienso que va a ser el refinitivo, como se dice. Que le invito a no desvelar, para hacer que le copien la idea. Llega otro momento en la que usted se le ocurre la idea, junto con Chencho Florido, de estar o de participar en el Crónica de Chipiona, sabiendo que, bueno, que la prensa local es un tipo de prensa muy difícil y que lo que es dinero, mucho no se iba a ganar, ¿no? Bueno, con este señor al que hace referencia, la unión fue más a otro proyecto distinto del Crónica. Fue una revista de turismo para toda Andalucía, se llama Sur Turismo, y no salió bien, porque no lo enfocamos bien desde mi postura. La suya, no sé si puede valorarlo en la misma medida o en la misma forma, yo no salí bien. Y una consecuencia de eso, por los avatares políticos del ayuntamiento o las consideraciones que en aquel momento el ayuntamiento consideró oportuno, pues le cercenó una subvención que tenía. Este señor dejó de publicar y yo le compré el periódico. Nunca ha estado conmigo en el Crónica, sino fue un lapsus. Y entonces él dejó de editar y a continuación empecé yo. El primero trabajamos juntos, porque hay que decirlo, y a partir del número 2 de esa nueva etapa, pues lo hice solo, hasta el número 220, en que también tuve que dejarlo, porque como bien dices, no se puede vivir de cultura y deporte, que es lo que a mí me gustaba reflejar más en esta publicación local, que si bien no me ha dado dinero, me ha dado muchas satisfacciones, y en esta vida no se puede cuantificar todo en dinero. Hay otras cosas que también hay que valorar, y para mí Crónica de Chipiona ha sido un reflejo y un trabajo muy bonito. Me rodeé de muy buenos colaboradores, buenísimos, que hoy por hoy no están tan contentos, pero bueno, la vida da muchas vueltas, y Crónica de Chipiona han sido 2 años muy bonitos. Fueron 25 números, de los cuales me siento muy orgulloso, porque el cambio que le dimos al periódico y a todo el tinglado del periodismo en Chipiona, pues... Lo que sí es cierto, y quizá demasiado peligroso para la existencia de un periódico de tipo local, es el depender quizás excesivamente económicamente de subvenciones municipales, que pueden tardar más o menos, según haya sido uno más o menos amable con las informaciones, o según haya disponibilidad de liquidez o no en el ayuntamiento. En mi caso particular, si bien yo me he portado, desde mi punto de vista, correctamente con todos los grupos políticos, y especialmente siempre con el equipo que ha gobernado los designios del municipio, nunca dejé de reflejar las noticias de uno u otro color. Y un periódico local con dos televisiones, con otro periódico local y demás que se dedique exclusivamente a noticias políticas, pues está condenado a muerte. En mi caso, la política ocupaba un espacio porque es necesario, pero
Para mí era más importante reflejar la cultura y las tradiciones a través de Juan Luis y otra, esto, y el deporte, con Paco Martel, al que le envío un saludo y que se reponga bien de todo lo que está pasando. Y yo contaba con mucha gente que colaboraban y confiaban en mí. Yo tenía 32 anunciantes para 32 páginas. Tenía mi portada ocupada, la contraportada, tenía mucha gente que colaboraban. Más que publicitarse, lo que hacía era participar en el proyecto de Crónica para que no se perdiera. Y el ayuntamiento, pues cuando ha podido ha pagado y cuando no ha podido, pues no ha pagado. Sabemos que las arcas municipales no están para tirar cohetes, pero cuando se trata de prensa local y que no le daba toda la proyección política que los líderes en estos casos pretendían o quieren, pues entonces tarda un poquito más. Pero bueno, no se puede pretender sacar un periódico dependiendo del ayuntamiento, porque normalmente cualquier recibo del ayuntamiento tarda un año. Y eso siendo bueno. Hay un refrán que dice: tropecé de nuevo con la misma piedra. Deja usted Crónica y se le ocurre a usted la edición de una publicación, una revista, libro, sobre el personaje más importante que ha dado la historia de Chipiona, en un momento también importantísimo para la historia de Chipiona, sobre el personaje de Rocío Jurado, y con bastante calidad, ¿no? Bueno, no han sido dos días. Lo que siento es que esta carta de amor que yo escribía con mucho cariño para Rocío no pudiera tenerla ella en las manos. Se nos ha ido en un suspiro, pero han sido muchos meses de trabajo. Y no es tropezar en la misma piedra, es ser consecuente con uno mismo. A mí la cultura y los eventos de esta índole siempre me han atraído sobremanera, y entonces, escuchando a mis amigos y sabiendo que contaba con un archivo fotográfico y que podía acceder a determinados sitios con facilidad, dada esos conocimientos y esos contactos que tenía con el mundo cultural de Chipiona, pues me atreví, consulté con mi mujer, o sea, le digo, vamos a hacerlo. Y dice, pero qué chiquillo, y digo, pues para adelante, y me dio su apoyo, como es natural. Y ha nacido esta criatura a la que yo quiero muchísimo y espero que todo el pueblo de Chipiona pues la quiera como yo la quiero y que adquiera los ejemplares necesarios, pues, como mínimo para cubrir gastos. Se ha hecho una primera edición de 5.000 ejemplares, sí. Con un contenido que en muchas ocasiones se puede ver, temas algunos inéditos, desconocidos para el gran público. Bueno, desde la portada, que ya de por sí es una obra de arte de nuestro amigo Tony, pues dentro hay muchísimas fotografías, cerca de 200, y el 90% inéditas. También hay documentos, como por ejemplo el acta documental de hija predilecta de la localidad, de cuando se le hizo la plaza en Cádiz, en la Placita de Plata, de sus actuaciones en el Pemán, y de las actuaciones del Moscatel, y todo lo relativo a Rocío Jurado en Chipiona. Porque cuando nos planteamos la posibilidad de escribir algo sobre Rocío Jurado, no era esto, era un especial de un periódico y dar a conocer a nivel interno. Pero nos parecía que la figura de Rocío Jurado se merecía una cosa bastante más seria, de calidad, bien hecha. Entonces hablé con Juan Luis Molero y le pedí una biografía. Nos facilitó, con todo el cariño del mundo, una biografía, pero vimos que era un poquito corta. Y entre él y yo, a través de las aportaciones de Manolo Jurado y de otros muchísimos que nos han facilitado, y las consultas en internet, porque hoy día todo el mundo, pues hemos pasado de tener 3 páginas a 8. Y hemos desechado mucho que no se pudo contrastar, porque cuando ocurren estas cosas, y el premio de no sé qué, y aquí y allá, pero si no se sabe cuándo, la fecha, claro, y no se sabe cuándo, cómo y quién y por qué, pues automáticamente queda descartado. Bueno, a mí me gusta que cuando se ponga algo sea correcto y no me pueda venir nadie a decirme, oye, que no fue en el 90, que fue en el 84, claro, o que no fue Pepito Jiménez, que fue el Leonardo. Entonces,
Cada uno. ¿Ha oído usted de entrar en lo que es el hecho necrológico? Usted podía haberlo hecho perfectamente, haber aprovechado el momento y económicamente hubiera sido bueno para usted, pero sin embargo ha mantenido la idea primitiva que era de hacer una revista libro sobre el personaje de Rocío Jurado como si estuviese en vida. Sí, mira, cuando nosotros iniciamos el tema, y las entrevistas y los recortes de prensa eran de una Rocío Jurado triunfadora, una Rocío Jurado amante de su pueblo y querida por todos. Entonces, si las entrevistas y todo gira en torno a Rocío Jurado, como nosotros queremos recordarla, no me parecía oportuno esperar más tiempo y incluir 8, 10, 12 o las que fueran necesarias las páginas sobre el sepelio y todo lo acontecido recientemente. ¿Qué ocurre? Muchas revistas y todas las televisiones iban a escribir al respecto. ¿Qué iba a decir yo de nuevo? ¿Y cómo iba a reflejar yo eso con una Rocío triunfadora y que todo el mundo guarde esto con cariño y con admiración? No voy a desmerecer a ninguna revista que haya publicado la necrológica, más bien al contrario, agradecer la atención que han tenido con mi paisana, pero a mí no me parecía oportuno de incrementar en peso y en volumen un libro hecho con tanto cariño, no solo ya para Rocío, sino para toda la familia y para todos Chipiona, y que en el recuerdo quede al final con una Rocío difunta. Me parece más oportuno recordar que Rocío sale del hospital y que todo Chipiona se alegra de esa salida del hospital. Lo que acontece después, pues hay otra mucha gente que han escrito y que han dicho, quizás mejor que lo hubiera dicho yo, cosas que aquí lo que queremos decir es que Rocío es una triunfadora, que Chipiona la quería muchísimo y que ella quería mucho a Chipiona. En cualquier caso, aparte del reto de vender esos 5.000 ejemplares, no sé si hay alguna nueva reedición, ¿hay algún otro reto editorial que se pueda decir o por lo menos adelantar que tenga pensado Sebastián? Bueno, mira, Juan Luis, que es un personaje digno de resaltar en nuestro pueblo, tiene, y además yo le llevo y todo el mundo le acerca cosas a Juan Luis, una recopilación de todo lo acontecido en estos momentos que estamos viviendo o que hemos vivido. Y hoy por hoy, sinceramente, no tengo otro reto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el que debe el dinero soy yo. Entonces, cuando veamos si hay posibilidades económicas, pues entonces nos plantearemos esa posibilidad. A mí me encantaría seguir escribiendo y conociendo más profundamente la figura de Rocío Jurado y sus allegados. Muchísima gente, porque este proyecto se hizo conociéndolo mucha gente, pero casi en secreto. ¿Por qué? Porque se podían adelantar otra gente y entonces no se podía dar a conocer este proyecto y mucha gente se ha quedado con las ganas de aportar su fotografía o de aportar ciertas anécdotas o ciertos conocimientos sobre nuestra paisana, que ahora sí están dispuestos porque ya conocen a la persona que se ha atrevido a esta aventura. Entonces, yo sigo recogiendo fotografías, sigo recopilando datos y estoy ampliando lo que es mi archivo, pero de ahí a editar otra cosa, Una reedición va un aumentada, mundo corregida. porque hay que aprender. Y la deuda que yo me he comprometido a pagar es amplia. Entonces, vamos a ir con pies de plomo, vamos a consolidar la economía familiar, que es muy necesaria, y después, pues si hay que enfrentarse a otro toro, pues aquí está el tío. Sebastián Tirado, mucha suerte y muchas gracias por venir, amigo. Gracias, Juan.